te llamas? Jorge. ¿Y qué pasó en 3 días para que precises confesión? San Francisco de Asís. Quiero que lo tenga vos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Esta ciudad, vanidosa y pecadora, necesita llorar. Me lo saqué, padre. Me lo saqué. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. La factura de las vestiduras del arzobispo. Esto es una locura. No, no, voy a usar las de Cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? ¿Para qué? Para tener una suegra. Debe tener enemigos muy poderosos. Los tengo. ¿Está enterado de que estamos en una guerra? En una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción, nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde ha sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio? ¡Bergoglio! ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? ¡Bergoglio! No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. ¡Bergoglio! Él puso al Evangelio en su sitio. El sitio de la lucha contra la pobreza. ¡Ave luz, papa! Diles que recen por mí.